abuelo, estoy cansado ya de ver películas en blanco y negro, de verdad. Es que son las que me gustan a mí. ¿Qué quieres? Pues mira, me gustaría irme al parque un rato a dar una vuelta. Sí, 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 sí. Bueno, mira, si me conseguís mi pierna izquierda, que la tengo en la cocina, pues vamos a dar una vuelta. Venga, decírselo a Ryu. ¡Ryu! ¡Bien! ¡Ryu! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? ¡Que el abuelo lo lleva al parque! Si ¡que el abuelo! Una ¡sí! pierna. ¿Pero cómo? ¿Hay que encontrarle la pierna primero? ¡Abuelo! ¡Sí! ¡Dice que está en la cocina! Dice que está en la cocina, pero no lo creo, ¿eh? Bueno, pues habrá que ir a la cocina, madre mía. Pues está la casa súper desordenada, ¿sabes? Nos va a costar la vida llegar. ¡Ah! ¡Mira la alfombra! A ver, es si que, la tiras, macho. ¡No! ¡Timba! A ver, se ha tropezado. A ver, es que estaba limpiando el suelo y toda la caca la he metido debajo de la alfombra, entonces han quedado como bultitos. ¡Ah, no lo qué no asco! ¡Qué barro! Mira, es Trolino. ¡Hala, es verdad! ¿Es verdad, Trolino? ¡Hola, Troli! Bueno, yo creo que está traumado. ¡Oye, pero! ¡Un momento! ¿Cómo ha llegado el abuelo aquí? ¡Pero abuelo, que está lleno de basura! ¡Pero abuelo, que has llenado la casa de basura! ¡Qué asco! Tiene síndrome de Diegógenes. ¡De Diegógenes! Es que... pues que sepáis que esta caca antes le llegaba al cuello y la he limpiado yo y la he metido debajo de la alfombra. Hay que buscar la trampilla para salir de aquí. A ver, vamos a buscar la trampilla. ¿Pero dónde va a estar la trampilla? Yo no quiero tocar esto. Vámonos de aquí. ¿Qué? A ver, qué asco, busca abuelo, la trampilla, si abuela. Hay que limpiar un poco, abuelo. ¡Uy! ¡Por aquí, por la pierna! ¡Mételo en la pierna! Esto es la cocina, ¿no? Sí. Sí, esto es la cocina. ¡Uy! ¿Aquí? Está pero mudo, que no es Trolino, no lo ves que no se parece en nada, en verdad. ¿Cómo que no? ¡Mira la corona! Pero claro, claro. Si son de dominó. Y la camiseta. Trolino. Vale, chicos, tened cuidado, a ver. ¡No, que quema! ¡Ten cuidado! ¡Que eso quema! ¡Esto no quema! ¡Eso no! ¿Y por qué me he muerto yo? A ver, gato, métete en el agua. ¡Gato, métete en el agua! ¡Yo cocido! ¡Ven aquí! Dime. ¡No me empujes, no me empujes! ¡No! ¡Échalo! ¡Sí! ¡No! ¡Otras ketchup! ¡Hola! ¡Y mayonesa! Un momento, tiene un poco. Tiene un... eso es mostaza. ¡Está hecho de pollo el ketchup! ¡Qué asco! ¡No! ¡Es ketchup para echárselo al pollo! ¡Ah, no! ¡Quita! ¡Mira, cuchillos! ¡Una torta, espera! ¡Tiene un gusano! ¡Pero, Azenix! ¡Rica torta! ¡Azenix, no, güey! ¿Dónde te sentaste, Azenix? ¡No! ¿Dónde me senté? ¡No! ¡Pero qué asco, Azenix! ¿Cómo se te ocurre sentarte ahí? ¡Madre mía! ¡No! A ver, cuidado. ¡Está lleno de mocos! ¡Qué asco! Que la tarta sabía genial. Sí, ¿no? Como más raro. A ver, ten cuidado con lo... ¡No! Vale, no toques los cuchillos, que cortan un montón. Ahí, sí, ahí. Sí, está muy afilado. Así. ¿Le pasa a Timba? ¿Qué Timba, le pasa? ¿Está bien? ¿Timba? ¿Qué en trance? ¡Está en trance! ¿Es que? ¡Déjate! ¡Estás en el trance! ¡Aquí en la cacerola! ¡Pero que aquí no! Pues está el agua sucia de esa cacerola, tonto, que está de lavar. Mira, si está sucia, está sucia que se puede andar por encima. Ya ves. ¡Qué asco! Se ha quedado duro el agua. A ver. Azenix es un poco taco, así que tú no te puedes meter en el agua, Azenix. Y tú, no, Timba. ¡No! ¡Timba, no toques el agua! Vale, chicos, no toquéis el agua. ¡No! ¡Que no toques el agua, tonto! Es que no hay peor combinación. ¡Ah, mira! ¡Pero si no toca nada! ¡Así! 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 ¡Vale! ¡Ya está, chicos! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Menos mal que hemos pasado el agua! ¡Qué madre mía! ¡Sí! Y Timba solo se ducha los viernes, ¿no? Sí, los viernes. Hoy es domingo. Y hoy es, yo no quiero agua. Hoy es lunes. Yo me ducho en septiembre solo lunes, los septiembre. Hoy es lunes. Bueno, da igual. Yo, para mí, todos los días son domingo. Me gusta dormir mucho. Anda, vamos, pasad por la puerta, corre. ¡No! ¡Hola, con las bolas del bingo del abuelo! Hay que saltar por encima, a ver. Hay más agua. ¡De bola en bola! ¡De bola en bola! ¡Mira, Fénix, como te gusta a ti! ¡Pasa! ¡Salta! Oye, eso es un insulto para mí. ¡Vámonos sin él! ¡Venga, Timba, dale al parkour, Timba! ¡Ahora mismo! ¡Vale, cuidado! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale! Oye, ¿os habéis dado cuenta que últimamente el Timba está en los parkours intratable? ¡Sí! ¡Está en para! ¡Vamos! ¡A ver, abuelo! ¿Dónde se ha ido? ¡Abuelo, el abuelo! ¡Que la pata no está! ¿Abuelo? ¡Que no está el abuelo! ¡El pato, no! La pata es la mujer del pato, sí. ¡Se ha ido sin nosotros al parque! ¿Qué dices? ¡Qué listo, ya ha apagado la tele! ¡Ya ha apagado la tele y todo, tío! Darle clics a todas las cosas que veáis. A los muelles, al cubo. Aquí. Yo tengo aquí. ¡Mira aquí dentro! ¡Hay una pata! ¡Aquí está! ¡Timba! ¿Qué he hecho? ¿Lo he sido yo? ¡No he sido yo! ¡Mira! ¡A los libros! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Hala!
Mira lo que tiene escondido el abuelo. ¡Ah, no! ¡Que es un asesino el abuelo! ¡Hala! ¡Estamos en... ¡en el núcleo de la Tierra! ¡En el núcleo de la Tierra, sí, claro! ¡Tú sí que estás en el núcleo de la Tierra! ¿Qué núcleo de la Tierra? ¡Que esto es el horno donde se comen los niños el abuelo! ¡Pero mira, que lo dice Trolino! ¡Trolino no miente! ¡Qué asco! ¡Es el horno donde queman los niños! ¡Mira todos los huesos! ¡Pero abuelo! ¿Qué haces con los niños? ¡Hay que buscar al abuelo! ¡Hay que pararle los pies! ¡Los siguientes! ¿A Fénix? Pues mira, yo es que no soy muy bueno en parkour de Roblox. Deberías saber. ¡Qué madre! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Vamos, gato gordo! ¡Vamos, gato gordo! ¡Que llego! ¡Sí! ¡Es un laberinto! ¡No! ¡Me quedo extinto! ¡Qué asco! Buscamos la salida, chicos. Nos separamos, ¿vale? Cada uno por un lado, a ver si lo encontramos. Vale, eso. Vale. Siempre a la izquierda. Tranquilo. ¡Lo he encontrado! ¿Dónde dices? ¿Dónde está? ¡He perdido! ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¿Aquí? ¡Oh, sí! ¡Aquí! ¡Qué bueno eres, Tim! ¡Eres muy bueno! ¿Pero esto qué es? ¡Portal! ¡El abuelo! ¡Abuelo, no, al fondo! ¡No se fuma, pipa! ¡Abuelo! ¡Uy! ¡Abuelo, que tiene malos pulmones! Oye, chicos, callad. Creo que está durmiendo. ¿Está durmiendo? Está durmiendo. ¿Con los ojos abiertos? ¡Está durmiendo! ¡Aprovecha! ¡Y lentamente! Yo creo que ha fumado muchas pipas de estas. ¡Se ha dormido! ¡Corre! ¡Que están parados! A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que llamar a la policía, que el abuelo mata niños. Pues vamos a buscar el teléfono, Timba, yo creo que es buena idea. Vamos a buscar el teléfono. ¡Corre! ¡Corre, salta! ¡No! ¡No! Lo peor de todo es que Trolino sabía todo esto y no dice nada. Y no nos ha dicho nada, Trolino, qué mala gente. ¡Sí, qué asco! Vamos, Timba, vamos, salta, Timba. ¡Timba! 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 ¡Que se lo ha pasado, qué asco! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ahí está la tele otra vez! ¡Donde se estaba hipnotizando! ¡Hala! Sí, están poniendo el programa preferido del abuelo. Pues corre, saltar. Hay que pasar. La ruleta de los colores. ¿Pero qué colores? Sí, está en blanco y negro. Tienes razón, lo que dices. Vamos, Timba, que tú puedes. Ostras, madre mía. Oye, está mejorando el Timba. Estoy flipando con él. Sí, está súper pro del parkour. Oye, es chicos. Es que entreno por las tardes. ¿Por qué? Timba, Fénix, ¿por qué el abuelo guarda lava en los armarios? Ese digo yo, qué raro. Para matar niños. Pero madre mía, dejad de pensar eso ya, por Dios. Pasa. ¡Ay! ¡Ostras, mi cabeza! No. ¡Ay, veo de cabeza contra el cucú! Vale, venga, ¿qué hay que hacer aquí? Tienes que esperar a que se vaya el pollo. ¡Ahora! ¡Vale! ¡Ahora! ¡No! ¡Pollo, vete! ¡Pollo, vete! ¡Corre! Parece el pollo de Twitter, ¿verdad? ¡Corre! Sí. ¡Cuidado! Es Tweety, ¿no? Se llama Tweety. ¡Corre! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡Tiene una sierra! ¡No va a cerrar! ¡Nos quiere matar! ¡Ay, yo no quiero! Chicos, tengo una idea. Hay que saltar estos serruchos. ¿Veis el martillo ese gigante? Lo agarramos entre los tres y le pegamos a él. Se ha vuelto gigante. Cogemos el martillo entre los tres y le damos, venga, vamos a saltar. Abuelo, ¿por qué estás tan grande? ¡Ah! ¡Hola! Cortado. No, pero que no corte con las sierras, cuidado con ellas. Ha sido culpa del gordo de Fénix. ¿Cómo que gordo? Estoy en forma, mírame. Gato. Vale. 1, 2, 3. 1, 4. ¡No! ¡Escape! ¡Qué! ¡No! ¡Jo! ¡Nos han cerrado el abuelo en su boca! ¡No! ¡Qué asco! Vale, anda, chicos, que se lava los chicos, dientes. Chicos, tengo mira, una idea. Si cuatro, ya. Tengo una idea. Timba, a Fénix, la última ¿qué? Vez cuando nos comió el doctor este, el dentista, salimos por ¿qué? Su trasero. ¡No! ¡Yo no pido salir por ahí otra vez! ¡No! ¡Déjame escapar por la boca! ¡Abre la boca! Es la única forma de salir, vamos, venga, pasad. Pero el culo del abuelo huele peor. Uy, ¿esto qué es? Sí, está más pocho, Está pochísimo, Es verdad, el abuelo está mucho más viejo que el dentista. Hay que saltar de vena en vena, ¡Uy! Se te va la pinza, por aquí. Sí. ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy colgado! Creo por otro lado, yo también, no se va a ayudar. Vamos, chicos, vamos, que podéis. ¡Vamos! ¡Pero espéranos! Pues estoy esperándole. ¿Qué cuerpo más raro tiene el abuelo? Yo no sé, tiene las venas cruzadas, ¡qué asco! ¡Corre, Timba! ¡Uy! Último salto, confío en ti. ¡Uy! ¡Vamos! Pero, ¿os habéis dado cuenta de que la cara del Trolino está por todo su cuerpo? ¡Cuidado! ¡Pero Timba, cuidado! ¿Por qué Trolino está todo el rato con el abuelo y dando pistas? No entiendo. ¿Será su mejor amigo? Pero dejar de chocaros ya con las venas móviles, tontos. Es que el cuerpo del abuelo, esto es un cachondeo, Es el corazón, estamos en el corazón. Está balbuceando sangre, ¿no lo ves? Es una fiesta esto. Es una fiesta, mira las luces. No
¡Ah, me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Bien, bien, Aceri, bien, bien! ¡Timba! ¡Este va muy rápido! ¡Y este! ¡Y... ¡No! ¡Por no cruzar! ¡Sorre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Otras! ¡Hola! ¡Hamburguesa! ¡Cebolla! ¡Mira, la cara de Trolino! ¡Qué mal comen! ¿Verdad? Está todo el rato aquí. ¡Qué mal come el abuelo, ¿no? Sí. Él siempre come lo que quiere. Y luego a nosotros nos dice comer. Y luego a nosotros nos dice, no, comeros unas lentejitas que están muy ricas. Sí, creo que tienes razón. Vale, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ya hemos llegado al peor sitio de todo! ¡No! ¡Huele fatal! ¡Sí, qué asco! Venga, Timba, tú primero. ¡No! ¡No, no toques la caca! ¡Te lleva la caca! ¡Los cirullos matan! Pues claro que me ¡los cirullos matan! Vale, venid. ¡Pero no puedo! ¡No! ¡No! Vale, chicos, en cuanto salgáis por el agujero, caéis en el váter directo. ¡Vamos! ¡Oh!